buenas, mi gente. ¿Cómo va eso? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vídeo de pesca. Ya hacía tiempo, ¿verdad, gente? A ver si se da una buena jornada y somos capaces de coger algún buen lucio. Hoy venimos en busca de lucios. Aquí tenemos al compañero Willy, que por ahí se está preparando. Y nada, lo dicho, jornada de tarde, jornada de estas que me gusta a mí muchísimo. Dejamos de currar, cogemos las cañas y nos vamos a echar la tarde. Tenemos unas 3 horas y media, 4 horas de pesca y, como veis, hace un viento del puto carajo. No sé si esto será bueno o malo. Las semanas anteriores ha venido lloviendo bastante, un día sí, un día no. La temperatura es muy buena, aunque sopla el viento, ya veis. Y el río baja bastante bien, tanto de caudal como de color. Vamos a ver si estos luciotes tienen hambre. Vamos a prepararles una buena retaila de vinilos, de yerbites, de streamers, también tiene por aquí Willy. Tenemos de todo, venimos preparados hasta arriba y ahora solo falta que los lucios respondan. Así que nada, gente, acompañadme en esta aventurita, en esta jornada de tarde, y a ver si somos capaces de engañar a estos lucios. Venga, gente, ¡let's go! Bueno, gente, pues vamos a empezar. Yo voy a empezar con un vinilito casero y vamos a ver qué tal se da. Espero que el audio se escuche medianamente bien, porque el aire nos va a fastidiar un poquito el temario. Está tomadete el agua. Sí que está tomadete, ¿eh? Así que hoy no descarto que cucharillas, chatter, spinners, cositas que hagan brillo y que hagan ruido, puede funcionar muy bien. Bueno, pues sigamos, pues. Hemos avanzado unos metritos y de momento los peces no hacen acto de presencia. Hay mucho palo sumergido, ya hemos dejado un señuelo, pero bueno, es que es donde están estos. Es donde están ahí agazapaditos, esperando a que pase nuestro señuelo. Tengo. Ahí está. Ahí está. No es malo, ¿eh? No es malo, no es malo. Es bien bueno este pez, ¿eh? Ahí está. ¡Ay, se soltó, hijo de puta! Era bien bueno, tío. Se soltó. Me cago en la puta. Qué pena, macho. Joder. Ojo, que tenemos aquí a Willy, que justo estaba cambiando yo el señuelo y acaba de clavar. Voy a por la sacadera, pero ya mismo. Aquí está, aquí está, aquí está. No es malo, ¿no? Bien, bien, dale cañita ahí. Justo se me acaba de ir uno a mí. Bien, bien, pues nada, no hay prisa. Bien, bien. Oye, está arreglando el carretín. Qué sonido más bueno ese, ¿eh? Oh. Cuidado que no se te empale por ahí. Mira cómo va el palito, ¿eh? A ver. ¡Hostia! ¿Qué dices tú? ¿3 kilos? ¿Qué dices tú? ¿3 kilos, loco? Tienes un pepinazo ahí, ¿eh? Ojo al aparato, niño. Sí, señor, joder.
Este tienes que sacar. Me cansa, ¿eh? No, no. Tú tampoco, no hay prisa. Vale. Es muy buen aparato. Ese está por los 5 kilos, ¿eh? Y esto es un hombre feliz, señores. Ya te digo, aunque no le saque, me cago en ti. Este es un hombre feliz. Me está haciendo bailar. Me está haciendo bailar aquí a Willy. Eso mola un montón. Es como tu primer beso. Vale. Hostia puta, es muy buen pez, ¿eh? Muy... Hostia tú. A ver si puedo hacerlo con una mano y grabando. A ver. ¡Está! Ahí está. Ya está, señor. Deja la caña en el suelo. Y tira la sacadera en recto. Ahí está. ¡Eh! 3 kilos, dices, ¿sabes? No te lo crees ni tú, chaval. Mira, chavales, lo que tenemos por aquí. Vaya aparato. Hemos dicho 3, 4, 5... Los cojones. 22, 44, 66, 80, por ahí, mira. Este glúteo está por los 6 kilos, por ahí, ¿eh? Fácil, fácil. Pues venga, vamos a desanzurarle y le soltamos. Mirad, chavales, qué lucio más guapo, qué cabeza increíble. Yo le he medido con mi mano, que son 25. Y ahí lo tenéis, ¿eh? A la altura del ombligo. Estará cerca de un metro de lucio. Vamos a liberarle desde la sacadera. Desde la sacadera le liberamos. Sí, que es muy grande y que recoja, que coja oxígeno. Mira, gente, así se reanima un pez. Le hemos tenido poquito tiempo fuera del agua. Meneale un poquito y cuando veas que empieza a menearse ya le das salida. Ahí está, chavales. ¡Sí, señor! ¡Vamos, niño! ¡Sí, señor! Aquí tenéis a un hombre feliz por la espalda, ¿eh? Ahí está. Y nada, ya habéis visto, en cosa de 10 minutos he clavado yo uno que pesaría unos 3-4 kilos y se me ha soltado. Le veréis que ha salido hasta por fuera del agua, pero luego ha pegado un cabezazo y se ha ido. Y según luego he lanzado, he enganchado, y según estaba cambiando yo el vinilo, digo, hostia, que este lleva, y efectivamente, buen aparato que se ha cascado el amigo Willy. Buen aparato. Le hemos liberado para que siga creciendo, aunque este ya no tiene mucho margen de crecimiento, ¿eh? No. Lo ha cazado con este. Imitación Lucio Perca. Una imitación tipo perquita o algo así, de buen tamaño. Y nada, vamos a seguir, no saques que se estén poniendo. Así que mi gente, venga, continúa la jornada. Aquí. Mira, qué guapo está todo, tío. Está medio barruntando tormenta. No sé yo, tío, esto está extraño. Hostia, tengo uno aquí. Mirad qué bonito. Aquí me ha seguido ahora un luciete. Volverá. ¿Se habrá ido en este interludio? No creo. Es un buen sitio para estar. Y no le he pinchado. ¡Mírale! ¡Uy, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Cómo salió, tío? Lo ha fallado, macho. Ha salido hasta arriba. A ver, no nos pongamos nerviosos. Buena letra. ¡Qué bonitos son los lucios, tío! ¡Qué depredadores! ¡Qué cabrones! ¡Ahí está! ¡Mírale! No fallaba, vamos a darle un poquito de chance. ¡Oh, es buen pez, hombre! ¡Para adentro, niño! ¡Vamos! ¡Sí, señor, joder! Otro buen pez. Este pesará un par de kiletes, no más. Pero bueno, un juego de puta madre. Me ha seguido primero al chatter. Le he puesto el vinilo y no ha fallado, mi gente. Así que nada, ¡let's go! ¡Otro hombre feliz! ¡Vamos!
Sí, señor, joder. Bueno, gente, pues nada, ya estoy viendo que está siendo esta jornadita de tarde. Hemos tenido un momento de actividad, el momento pico de la tarde o la zona, quizás, en la cual ya habéis visto, yo clavo primero uno, se me ha soltado, según he vuelto a lanzar y he perdido el señuelo, ha cogido el luciaco aquí el amigo, y nada, y poco después he movido yo otro, que pesaría un kilo y medio por ahí, un kilo y medio, dos kilos, no creo que pesara más. Y nada, la verdad que ese momento, hemos estado media horita, ha sido increíble, ha sido muy divertido, hemos ido avanzando por la orilla del río, y no hemos tenido más picada, hemos dejado unos cuantos señuelos porque esto está lleno de paleras a saco. Y nada, ya veis, está cayendo el sol por ahí, son ahora las 7 y media de tarde. Eso quiere decir que ya vamos pescando unas 2 horas y media, 3. Y nada, vamos a ir hacia unas posturitas que hay aquí también en orilla, muy chulas. Y vamos a volver después hacia el coche a intentar echar algún lance más donde hemos sacado estos lucios. Así que nada, gente, acompañadnos que nos queda muy poquito, a ver si movemos algún otro lucio. ¡Let's go! ¡Epa! Aquí, a lo agreste. Me cago en Dios. Mirad qué agujero más guapo, tío. Mirad qué agujero más cojonudo hay aquí. Remansito, palitos, ovitas. Bueno, a ver si tenemos suerte. Nos queda poquito tiempo ya. Aquí casi casi es pescar un poquito tipo jigging. Mirad, mi gente, las cosas que ve uno, tío. Un pedazo de tipo... Es una oruga esto, tío. Son orugas, ¿eh? Sí, sí. Sean tipo gusanos de seda o algo. Mirad qué guapo. Pero son grandes, ¿eh? Mirad. O sea, mirad con mi dedo, ¿eh? Ahí lo tenéis. Qué guapada, chavales. Gente, pues mirad, vamos a dar por finalizada la jornadita. Como os he dicho, 4 horitas de pesca, yo creo que ni ha llegado a 4 horas. 3 horas de pesca efectiva, entre los enganchones que hemos tenido que cambiar debajo de señuelos. Hemos dejado unos cuantos señuelos entre Willy y yo. Y nada, pero satisfacción porque hemos movido peces. Willy ha pillado un señor lucio muy guapo. No sé cuánto pesaría. ¿Qué decís vosotros? ¿Cuánto creéis que pesaría ese lucio? Estaba cerca del metro y, hostia, yo calculo más de 6 kilos, seguro que tenía ese pez, ¿eh? Por ahí, no sé, dejadlo ahí en los comentarios. Y nada, mi gente, poco más, un placer compartir jornada con Willy. Jornada cortita, el viento, ya veis cómo está soplando, sigue soplando, aunque ha aclarado un poco. Ha habido un momento que parecía que nos iba a llover, pero bueno, al final hemos podido pescar un buen rato, hemos movido peces, nos hemos pasado de puta madre, y aunque hemos perdido unos cuantos señuelos, bueno, es igual lo que viene, es parte del juego. Así que nada, mi gente, un placer pescar con este fenómeno. Qué que broma, es una máquina pescando y sabe mucho, pero mucho. Nada, menos de lo que dice. Ojalá dijo. Se repita muchas veces. Creo que sí. Mau, patrocíname. Venga, mi gente, a cuidarse. Let's go.